El inicio del torneo Apertura 2018 en Tijuana con muchas expectativas. El Caliente estrena césped, Diego Coca delantera, tripulada por el Cubo Torres. Por si fuera poco, reciben al Guadalajara, que abarrotaron el Estadio Caliente y que pondrían a los locales en prueba desde el minuto uno del encuentro. Cholos busca en este encuentro establecerles que el Estadio Caliente en una auténtica fortaleza para el presente torneo. Chivas mostró un fútbol muy llamativo, mostrando las intenciones del nuevo timonel Pepe Cardoso, el Diablo Mayor, situado en un verdadero desafío después del desastroso torneo que tuvo Guadalajara. Luis Chávez se hace presente en un tiro libre en una falta que recibe el Cubo Torres y de un zurdazo que estremece el palo izquierdo del guardameta jalisciense. Al minuto 19, el Conejito Brizuela se escabulle entre dos defensores de Tijuana, saca un disparo que apenas pasa encima del arco de Manuel Ajut. El minuto 27, José Rivero se encuentra el balón después de varios rebotes, dispara frente a Gudiño y bien colocado detiene el disparo a quemarropa. En el tiempo complementario, los dos equipos salieron a buscar el triunfo. El primero en sumar fueron los locales por parte de Juan Lucero en un par de cabezazos entre el Cubo Torres y Martín Lucero, que pone el balón al fondo de la portería de Chivas. Al minuto 58, Carlos Van Rankin, en una linda triangulación de la delantera de Chivas, deja sin oportunidad a Lockwood. Dos minutos después, le anulan un gol al Cubo Torres. Al 74, en un cobro de tiro de esquina, el balón cruza. En la portería está el segundo poste donde José Rivero, que solo espera el balón, brinca solo para darle dirección al esférico y marca el segundo para Cholos. 2-1, Tijuana gana en la primera jornada Apertura 2018 en un buen encuentro de fútbol. Desde Tijuana, Baja California, con imágenes de Edén, su servidor, Eduardo Ambriz.